Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a aprender el punto olas. Este punto es múltiplo de 24 y lo vamos a tejer con estambre, primeramente. Este estambre es el que cotidianamente utilizamos aquí en el canal, gruesecito, y utilizaremos unas agujas del número 5. ¿Sí? Espero que les guste y vamos al tutorial. Empezamos a montar nuestros puntos y les comentaba yo que esta puntada es múltiplo de 24. Para esta muestra montaré 48 puntos, que son los dos juegos del motivo, y dos orillos. En total, 50 puntos. ¿Sí? Termino de montarlos y en un momentito seguimos platicando. Aquí yo ya tengo montados 50 puntos en mi aguja y voy a tejer la primera vuelta. Recuerden que el primer punto, que es orillo, yo no lo tejo, nada más lo paso. Y la primera vuelta va a ser toda de derecho. Nos damos toda la vuelta de derecho. Terminando la vuelta, nos vemos para la vuelta número 2. Aquí vengo terminando la vuelta número 1 y el último punto también al derecho. No se dije el último punto, miren. Medios necios los puntos. Aquí dijimos que el último punto al derecho. Empecemos con la vuelta número 2. En la vuelta número 2 será de la siguiente manera. Punto orillo lo deslizo, ese no lo tejo. Y la totalidad de los puntos serán tejidos de revés. Todo revés. La vuelta 2 y todas las vueltas pares serán revés. Terminando la vuelta, continuamos con la vuelta número 3. Vengo terminando mi vuelta número 2, que todos los puntos los he tejido al revés. Y el último punto lo tejo de derecho. Muy bien. La vuelta número 3 es la única vuelta que forma el dibujo. Entonces quedará de la siguiente manera. Punto orillo, no, no lo tejo yo, ¿no? Y empezamos de la siguiente forma. Lazada, un derecho. Lazada, dos derechos. Lazada, tres derecho. Lazada, cuatro puntos al derecho. Con lazada antes del punto. Muy bien. Ahora, esos fueron 4. Ahora, 8 veces, vamos a la parte media de la puntada. 8 veces dos puntos juntos al revés. Entonces, tomo dos puntos y juntos los tejo al revés. 1. Dos puntos juntos y los tejo al revés. 2. Dos puntos juntos
y los dejo al revés. 3. 2 puntos juntos y los dejo al revés. 4. 2 puntos juntos y los dejo al revés. 5. 2 puntos juntos y los dejo al revés. 6. 2 puntos juntos y los dejo al revés. 7. Y por último, 2 puntos juntos que tejo al revés y serán 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que es la parte de aquí en medio. Vamos a terminar. ¿Cómo terminamos? ¿Con qué empezamos? Con 4 veces lazada y punto derecho. En este momento hacemos lazada, un derecho, lazada, dos derechos, lazada, tres derechos, lazada, cuatro derechos. Ese es todo el chiste de la vuelta y vamos a repetir el patrón. Lazada, un derecho, lazada, dos derechos, lazada, tres derechos, lazada, cuatro derechos. Vamos a hacer la segunda ola. 8 veces 2 puntos juntos al revés. 2 puntos juntos al revés. 1. 2 puntos juntos al revés. 2. 2 puntos juntos al revés. 3. Y ahora es que aquí ya se hizo torcidito. Y vamos en el 3. Luego, 2 puntos juntos al revés. 4. Luego, 2 puntos juntos al revés. 5. Que sean 2 puntos juntos al revés. 5. 2 puntos juntos al revés. 6. Llevamos 6. 2, 4, 6. Después, 2 puntos juntos al revés. 7. Y 2 puntos juntos al revés. 8. Ok. Nos queda los 4 puntos, al que ponerles lazada, entonces lazada derecho 1, lazada derecho 2, lazada derecho 3 y lazada derecho 4. Y nuestro puntorillo de derecho. Esta es la única vuelta que lleva dibujo, la única vuelta que hay que estar atento y contar. Es una puntada muy sencilla, es una puntada muy rápida y a mí me encanta. Entonces vamos por la vuelta número 4 para finalizar el motivo. Y dijimos desde la vuelta número 2 que todas las vueltas pares siempre van de revés, incluidas las lazadas, los puntos juntos, todo, todo va al revés. Continuamos. Este punto está hermoso para una cobija, para una blusa se va a ver sensacional. Lo pueden utilizar para una bufanda, para un rebozo, una pashmina. Hay infinidad de cosas con las que podemos utilizar. Este punto, que es muy vistoso, es con relieve y a mí me encanta. Entonces,
La vuelta número 4 es el final del motivo. Repetimos de la 1 a la 4 cuantas veces queramos. Recuerden que esta muestra la estamos haciendo con 48 puntos porque el motivo es múltiplo de 24. Normalmente en el canal todas las muestras las tejemos de 40 puntos alrededor. Esto para conocer la medida del motivo y poder nosotros plantear cómo quedarían nuestras prendas ya al momento de tomar medidas y decir, pues es que necesito hacer una cobijita de 60 centímetros, cuántos puntos monto, pues hago mi muestra, mido mi muestra, cuánto ocupa y pues la cantidad de motivos que quepan en la medida. Será la cantidad de puntos que tenga yo que montar en mi aguja para que todo salga perfecto. ¿Sí? Ese es todo el chiste de esta puntada. Yo le voy a adelantar unas cuantas más adelante para que vean ustedes cómo se va viendo. ¿Sí? Y para que vean cómo podemos ir tejiendo después de las primeras vueltas, que son un poquito difíciles para algunos, para otros no tanto. Y nos vamos así todas las vueltas. ¿Sale? Pues nada, vamos a continuar tejiendo y ahoritita nos vemos. Avanzo un poquito en la labor para que les muestre cómo va quedando el dibujo. Miren. Aquí yo he avanzado desde el primer dibujo que hicimos, otros dos dibujos más, ya llevo tres. Como se pueden dar cuenta, esta puntada, como aquí tiene muchas disminuciones juntas, como que se va frunciendo, aquí tiene muchos aumentos juntos, se va ampliando, ¿sí? Y es por esto, miren. Aquí está el dibujo. Aquí están los aumentos de la parte final y principio de la puntada. Y este es nuestro dibujo central. Estas son las olas. ¿Sí? Así es como va a quedar. Para que se vea ya así planito, ustedes tienen que ir por el dibujo número 7-8. Ya lo van a poder bien planito. No se me desesperen porque se les esté haciendo así como LAN en las primeras vueltas. Esto es parte del dibujo y después ya nos queda así todo muy bonito. Espero que les haya gustado el video. Sí, recuerden que es múltiplo de 24, hay que repetir desde la vuelta 1 hasta la vuelta 4 cuantas veces sea necesario para tener el largo deseado y poder realizar nuestras prendas. Una cobija va a quedar sensacional. Una blusa, una chalina, una bufanda se vería muy muy padre, sobre todo como que este color se presta mucho para eso. ¿Sale? Y pues nada, si les ha gustado el video, denle like. Síganos en nuestras redes sociales. Somos Tejiendo Sueños, el del gorrito de colores, no se les olvide. Suscríbanse al canal si todavía no lo han hecho y compartan este video para que llegue a muchas más personas. Y pues nada, hasta la próxima. Chao.